Y hola gente, bienvenidos a un nuevo video para el canal. Estamos aquí en Bedwars, aquí en Hypixel, para jugar una partidita aquí en Bedwars para ganarle y reventar aquí con todo, chicos. Así que bueno, espero que disfruten el video. Ya saben, suscríbanse, denle like, comenten, muy importante, comenten qué tal les pareció la partida. Así que bueno, ya, sin más que decir, empecemos con la partida. Bueno gente, antes de empezar con el video, los invito a formar parte del Team 13. Y lo único que tienen que hacer es suscribirse con la campanita activada y automáticamente serán parte del team. Así que bueno, comencemos. Y bueno gente, ya estamos aquí dentro de la partida, somos el equipo gray o gris. Bueno, así que bueno, esperamos ganarla. Este mapa es un poco pequeño. Sí, las islas aquí son muy pequeñas y aquí es muy difícil de combatir en sí. Todo en general aquí es muy difícil, así que bueno, pero igual ya estoy un poco acostumbrado a este mapa. Así que bueno, vamos a verlo todo. Esperemos que nos salga un poquito uno más de oro para poder cubrir la cama con madera y lana. Acá se compra la madera y la lana. La cosa está en que mi rival, ahí al rojo, no llega al generador de diamantes que está ahí enfrente. Así que bueno, yo tengo que ser el primero, así que voy a cubrir la cama rápido. Ya rompieron una cama. Vaya, esa cama la rompieron muy rápido. Y ahí ya está. Terminamos de cubrir la cama. Ahorita cogemos un poquito más de material. Nos compramos una mejor espada y hacemos más bloques para ir a nuestro generador de diamantes y coger recursos. No sé, ese man... Ese man ya llegó hasta que se cheta. Bueno, lo que podemos hacer aquí es tratar de matarlo. Obviamente eso es lo que voy a tratar de hacer, pero voy a ir a romper su cama, que es lo que sale más rentable en estos momentos, ya que el tipo solamente parece que puso lana. Ahí recién está como recurriendo de más. Parece que no, parece que recién está aprendiendo a jugar. Así que bueno, vamos a romper su cama sin problemas. Incluso rompimos la cama antes de que se matara, por eso que nos... Por eso que el tipo no le dio chance ni a reaparecer. Sí, bueno, de momento empieza muy bien la partida para nosotros. ¡Ay! Muy bien, muy bien. Qué fail. Bueno, como decía, de momento la partida empieza muy bien para nosotros. No tenemos ningún tipo de problema. No viene el típico cargoso a querer romper la cama de primeras. Nosotros fuimos los cargosos esta vez a romper las camas a la primera. Y nos quedamos sin materiales. Necesito ir a coger diamantes para mejorar cosas en mi isla. Yo sé, el horno, las trampas y toda esa vaina. El asunto se cayó. Bueno, de momento quedamos algunos teams. Pensé que íbamos a quedar pocos, pero no, quedamos algunos hoy. Bueno, mejoramos el horno y mejoramos esto. El horno para que nos salgan más materiales y eso para tener regeneración en nuestra propia isla. Cosa que nos vienen a atacar, nos regeneramos ahí sin ningún tipo de problema. Uy, se están rompiendo más camas. Bueno, de momento voy a hacer más bloques para ir al medio y tratar de coger algo de esmeralda o algo por allá. Ah, cierto, un tip cuando estén jugando en solitario, pero en sí, que guarden las cosas en cofre de Enderman, ya que solo son ustedes. Así que si necesitan huir de su isla, ir a otra isla, ya tienen todos sus materiales ahí guardados en ese cofre. Así que pueden abrirlos en cualquier momento sin ningún tipo de problema. El ping sigue con cama. Sí, el ping sigue con cama. Sí, como no coger algo de esmeralda. Y ya cuando esté más o menos listo, voy a romperle la cama al ping, porque es el que está al lado de no hay esmeralda. Así que bueno, voy a coger algo de diamante entonces. Y enseguida por el ping. Con esto, pongámonos. No, hay que activar la trampa. Y ya. Un diamante no nos alcanza para nada. Así que bueno, vamos a hacernos más bloques. Ya, y con esto ya podemos salir tranquilamente a romper la cama del ping. Sea lo que sea que tenga. Al sector Siana, que ahí sí tenemos que hacer un buen pico para romper eso rápido. El yellow le está yendo al ping. Así que entonces si yo le voy al yellow, la cama del yellow está allá. Y el yellow está con el ping. Es mi momento, es mi momento, chicos. Es mi momento para romper la cama del yellow. No. Ay, Dios mío. Ay, maldito ping. ¿Por qué mataste al yellow? Era mi momento. A ver, el yellow, ¿qué pretende aquí? No lo veo. El yellow está peleando con el azul también. Bueno, el yellow viene para acá. Voy a dejarlo que pase para que él vaya a la cama del ping y la trate de romper y todo eso. Y así yo aprovecharme de la situación y ir a la cama del yellow. Yellow has OV. No entiendo muy bien qué es eso de yellow. Uy, está que se insultan mucho. No hay que ser tóxicos, chicos. Hay que disfrutar la partida. A ver, crack. Este crack
me acaba de tirar así nomás. Uy, va un poco complicada la parte de ahorita. Que dicen que el hielo tiene algo. Bueno, no sé. Capaz es obsidiana y no nos enteramos. Uy, el hielo viene, el hielo viene. Y el hielo viene y con todo. A ver, usemos una espada. Esto voy a... enfrentarlo. No dejar que pase, porque vienen a hacer la típica de la TNT. Que es venir por arriba, ponernos una TNT por encima. Y eso, no hay que dejar hacer eso, porque con eso nos vuelan todito. Uy, me trajo mis esmeraldas de vuelta. ¡Qué buena gente! Bueno, listo, lo que les decía es que vienen con una TNT en mano. Y cosa que yo nomás tengo lana y madera. Y eso lo explotan rapidísimo. Uy, la cama del Blue la rompieron. Eso ya está por venirse. A ver, entonces, mejoramos las espadas. Las espadas para atacar. Uy, belleza, belleza. La rompieron en la cama del ping, al hielo, perdón. Sí, bueno, nomás quedamos el ping y yo con cama. Cosa que va a estar duro. Muy tóxicos, los veo muy tóxicos. En lugar de estar tranquilos, chilling, disfrutando de la partida. Es por eso que la comunidad de Minecraft siempre ha sido considerada una de las más tóxicas. Y por eso es que ha perdido... Bueno, ni tanto, pero ha perdido algo de... como que, no sé, de fama a lo largo del tiempo. A ver, creo. Matamos al Pink, que venía de cargoso a querernos robar nuestras esmeraldas. Si tanto defendí las esmeraldas, chicos, es porque ahorita voy a aprovechar y poner obsidiana en la cama. No me voy a hacer de diamante, porque con las esmeraldas que tengo ya puedo hacerme de armadura de diamante y aguantar un poco más, pero no. Prefiero cubrir mi cama al máximo. Y ya con eso poderme ir tranquilo. Así que bueno, vamos a poner el horno de esto. Y coger mis dos esmeraldas de acá. Acaban de eliminar el yellow. Vamos a ver. Un momento, si no viene el ping de pesando. El ping está cogiendo esmeraldas también. También está chetándose. Yo creo que esto es lo mejor que podemos hacer. Porque así damos un peso bastante a nuestra cama. A que no sea rota tan fácil. Y aquí, yo creo que con esto terminamos, ¿no? Bueno, terminamos de cubrir. Espero que... disculpe si me quedo callado, pero es que estoy concentrado en la partida. Porque está un poco... Bueno, no un poco complicada. Porque al momento no hemos tenido ningún tipo de complicación. Así que bueno. Bueno, entonces, igual hay que estar enfocados en la partida. Ya este bloque no lo podemos tapar. Bueno, no hay ningún tipo de problema. Bueno, lo importante es que ya logramos cubrir con con siguiendo la cama. Y ahí resiste un poquito más. Bueno, no un poquito más, resiste bastante más. A ver. Voy a hacer más bloques. Y ahorita voy a salir en busca de diamantes. Quedo yo solo con el ping. Muy bien. Muy bien. De momento el... Las veces que me enfrenté con el ping tampoco es un jugador muy bueno. Y está aquí rompiendo la cama, pienso que no lo veo. Bueno, no, eso, que no era un jugador muy bueno. Se lo puede matar fácilmente, se podría decir. A ver. Voy a ponernos prote 1, que no tenemos nada. Y activar la trampa. Tranquilo, chicos, no me voy a dedicar solo a campear. Ya ahorita ya también salgo a su cama. Pero de momento nuestra cama es una fortaleza. No se preocupen, chicos. Ahorita yo también salgo a romperle la cama. Y es que yo cuando salgo a romperle la cama, yo se la rompo. Asegurado 100%. Bueno, tampoco 100%. Pero bueno, algo trataré de hacer. Ha de estar en su isla, ha de estar en su isla. Parece que el tipo no ha recubierto con más cosas. Nomás parece que tiene lana. Parece, a simple vista. Quiero yo creer que es lana. Porque de lo contrario, ahí sí tendríamos un grave problema.
Era que vengo con una Fireball, chicos. Una Fireball y lo volaba este crack. Bueno, él me quiso hacer lo mismo. Creo que se está haciendo más Fireballs. Que no le sorprende si me vuela con una Fireball ahorita. Que no le sorprende, chicos. Aquí era de haber traído una TNT y la teníamos hecha. Estamos peleando en su isla, tenemos demasiada desventaja. El tipo puede tener, no sé, con el simple hecho de tener regeneración ya es un plus bastante que le suma. Así que bueno, vamos a tratar de no ir con una TNT y pasarle por arriba. Uff, vamos ya 12 minutos de video. No sé si habrá muchos cortes o no. Si hay muchos cortes es porque la partida duró bastante y hay que buscar la manera de que no dure tanto, para que no aburrirlos a ustedes. Así que bueno, otra vez viene el pink cargoso ese. Ajá, mejor, preferiblemente matarlo acá. No sé por qué se para, no sé por qué se para, la verdad. Creo que ahorita se va a parar a insultar, no sé, la verdad, qué pretende hacer ahorita el crack este. Ponemos la TNT, espero no volar, espero no volar yo. ¿Qué pasó, crack? ¿No vas a jugar? ¿No vas a jugar, crack? Y bueno, ganamos la partida, la verdad no sé qué pretendía el ping ahí, no sé. Ya como que yo no sé, capaz se picó y no quiso jugar más porque lo estaba matando mucho, bueno, no sé. Así que bueno, chicos, espero que les haya gustado el video, ya saben, suscríbanse. Es muy importante que activen la campanita, chicos, para que no se pierdan de nada. Y muy importante que comenten porque su opinión es muy valiosa para mí, me gustaría saber qué opina el video, así que bueno, ya. Dicho todo esto, mañana nos vemos con un video de Fortnite, así que bueno, espero que les haya gustado y nos vemos. Adiós.